But look what we got right here. I ever tell you about the time my buddy Keith fell down an open manhole? Hey, Alice, why don't you tell us about the time you shut up? Okay. Hey, I could use some help over here. Nicholas. I will give you a kiss. Yeah? Yeah. No! Oh! Nick es un ser de tez blanca, en cuanto a su piel me refiero, pero no como la leche, y que lleva un traje blanco de $3,000 y una camisa de un color azul eléctrico y una variedad de anillos de oro. Es un adicto a los juegos, en la mayoría en juegos de apostar, como en los casinos, se puede decir que es un completo ludópata, y que estaba detenido, arrestado por fraude, si así como lo escuchas. Confío en mis fuentes. En su vida, aprendió una gran lección, el de no confiar en nadie, ya que gracias a esto lo atraparon. ¿Quién habrá sido ese con... En un momento y al parecer el último de su vida pasada, estaba siendo dirigido a juicio, con una gran cantidad de policías en Sabaná. Bueno, creo que fue buena suerte ya que se encontraron con zombies, y aprovecharía en escapar, pero tendría que enfrentarlos. Nick, al ver que el mundo y las reglas comenzarían a decaer, así que lo primero que hizo en el brote viral. Entra a una tienda y se roba el traje más caro, sí, costaba $3,000, y de preferencia que sea blanco. Al hacer su atraco a la tienda, este se encuentra con otros tres supervivientes, especialmente no era en orden, lo cual lo llevaría a forjar una débil alianza con ellos, y gracias a esto lo hará confiar cada vez más en lo que queda de la humanidad. Nick, y al igual que los demás supervivientes, los puedes encontrar en el modo online del minijuego mercenario Sin Piedad de Resident Evil 6. El apellido elegido por la comunidad para Nick es Dylon, cuyo apellido también es de su actor de voz. Nick ha sido el personaje que menos cambios tuvo entre su versión beta y su versión final, ya que cuando lo mostraron tuvo la mayor aceptación entre el público y los desarrolladores. Tiene un pequeño parecido a Francis, ya que ambos iban a ir a prisión, pero gracias al apocalipsis no tuvieron que hacerlo. Cuando encuentra una witch, a veces dice: creo que la que llora es mi ex esposa. A veces puede mostrarse un poco burlón con Ellis, aunque probablemente lo quiere en el fondo. Por ejemplo, si Nick cura a Ellis, Nick dirá cosas como: no se lo digas a nadie, pero esto lo hago por ti. También se burla de Coach, aunque nunca cuestiona su liderazgo y nunca duda en felicitarlo cuando hace algo bien. Nick junto a Ellis son los dos personajes más populares de Left 4 Dead 2. Pero en este canal, Zoe tiene el ranking. En el juego, si Ellis mata a un infectado especial, o sea con un headshot, él dirá: buen tiro, Robin. Mencionando al forajido inglés Robin Hood. Es probable que le guste a Rosel, debido a que en Punto Muerto, él le dirá cosas como angelito, cariño, etc. Además, si la cura, dirá lo mismo que le puede decir a Ellis: no se lo digas a nadie, pero esto lo hago solo por ti. Es solo una suposición. Luego no salgan con ataques.
su arma preferida, al igual que Rosel es la pistola Magnum. Su armas que le más se ve utilizar son la M16 y el sartenazo. Tiene actualmente 35 años, y digo actualmente porque no ha muerto, al menos un Left 4 Dead 3 no lo confirma. Sus ojos son grises, raro o genial, tú decides. Su actor de voz es Hugh Dylan. Su modelo facial es Timur Gassi. El traductor no ayuda en su pronunciación, perdona. Llegamos a los 3000 suscriptores. El siguiente tú lo decides, vota aquí por favor donde se te indica, tienes a Rosela Francisa Coach o a Bill.